¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Tell me why. Vamos a hacer el capítulo número 2, muchos entenderán la... la... porque he hecho ese falsete, ¿vale? Eh, y nada, vamos a hacer el capítulo número 2, lo vamos a hacer entero, ¿vale? Que igual que hicimos el capítulo número... número 1 Y vamos a... por el capítulo número... Dos. Vamos a ver qué nos encontramos en la evolución de la historia. Vamos a ver cómo evoluciona eh, la historia de, de estos dos chavales, de esta chavala y chaval. Vamos a ver qué tal eh, evoluciona con el policía, si tenemos que volver de nuevo a la, a la comisaría, si no tenemos que volver, si la cosa se pone menos tensa. En fin, vamos a, a salsear. Vamos a salsear. Tiempo de carga en su línea, siete horas más tarde. Vale. Eras una vez, en un profundo y antiguo bosque, un par de duendes traviesos. Los duendes traviesos hacían todo juntos hasta que un día la oscuridad se apoderó de la enorme cabaña en la que vivían. Debido a la oscuridad, el hermano tuvo que abandonar el bosque dejando atrás a su hermana. Diez años después finalmente se reunieron y juntos decidieron enfrentarse a la oscuridad de la enorme cabaña. Esto es lo que vimos todo en el primer capítulo, ¿vale? En el capítulo 1. A pesar de que pidieron ayuda a sus amigos del bosque, descubrieron que nadie quería indagar en el pasado. Y así fue como los duendes se quedaron solos en el bosque. Intentaron descubrir por qué la oscuridad se había apoderado de la enorme cabaña. Empieza el salseo. Mañana deberíamos jugar. Eh, no voy a leerlo todo, ¿vale? Ir leyendo vosotros también. Para no eh, disturbar el sonido real del juego. Bien. Ice cream. Me. Me. Eat up. Without a word, she went out and buried the tiara in the ground beneath the sapling. And as the final scoop of dirt fell, the tiara felt truly gone. And with it, the final link to her old self. She could only go forward and find a new place for herself in this world, where she was no longer truly a princess in a tiara and a beautiful gown, but a wan woman, alone in a deep and ancient wood. And that was how the princess lost her most precious treasure and her title. I don't like that story. There were no goblins, and it was depressing. We won't read it again. I love you, Mom. Pues me, se llevaban bien? ¿En qué momento empezaron a llevarse el mal? En qué momento empezaron a llevarse el mal? Porque ahí parece que se llevaban demasiado bien. Ya es cuando, cuando apuñalan, ¿no? Ya sí estamos en el final, ¿no? Del capítulo 1, ¿no? Supuestamente, ¿no? Qué bueno, tío, es muy bueno, ¿eh? Es muy, muy bueno. Ya aquí la puñalado, la ha de la tijera. Capítulo 2 Secretos Familiares está bastante bien ¿eh? que nos hagan, digamos, un, una re retrospectiva, porque vimos ciertas cositas, pero no vimos la parte joven como la estamos viendo ahora. Así que bueno, bastante bien. Vamos a ver. Eh, vamos a ver qué tal ahora, cómo va evolucionando el segundo capítulo. Que la verdad es que tengo ganas de ver el final, porque si recordáis, en el capítulo número 1 apareció. El cazador este oscuro, allí en una sombra, y ¡pam! Se acabó. Me van a pegar un copyright en el minuto número 5 de vídeo que flipas, compadre. Si lo veis silenciado es por eso, ¿vale? Qué guapo esto, ¿eh? Que se vean el yo y el ahora, ¿eh? Ahora sí se ve el hermano, ya. Muy buena esta cinemática, es ¿eh? muy, muy buena. You doing all right? Estás bien. I thought coming here would be closing a chapter of our lives, you know. And instead, we've spun off a whole miserable prequel trilogy. Querían cerrar un capítulo y han encontrado una precuela. We're not letting ourselves. Una secuela, perdón. Come on, up. El trabajo repetitivo es una gran forma de olvidar los problemas. ¿No uh, podemos apenas tomar café en vez de eso? No. En tus pies, soldado. Vamos a tomar un descanso de empaquetar. De empacar, que realmente sería empaquetar. Voy a llevarte a la ciudad y te daré un galón de ice cream. Chip de chocolate, dos gallones. Let's do this. La cara del dónde se queda. El símbolo del dólar se dona y se vende. El bote de basura, bueno, es basura. Por cierto, vale. Una mesa inservible. Vamos a conversar. A conservar, perdón. No sé ni leer. Ah, cosas que puede ir, que puedo ir, eh, que puedo ir cambiando, vale, vale, perfecto. Ahora lo he pillado. ¿Tienes hambre? Tenemos mucho de nada. i was hoping maybe you could make me one. para alguien preparar uno de esos sándwiches de pepinillo. we are all out of pickles today. could i interest you in a ketchup-only sandwich? looks like there's still a bottle back here. ooh, what's that smell? smells like delicious garbage. ooh, yes, delicious indeed. O podría ser Stinky Pants Sam. Oh, Stinky Pants Sam. Sam un cerrito mientras le nuestro granero. Sean amables. ¿Un cerrillo? ¿Qué le hiciste? ¿Está bien? Seguro que sí. Solo entró a buscar comida y no podía salir. Solo necesitaba un poco de ayuda para poder irse. Vale. Era de los marihuanos. Vale, eh, pastel de talalalala. -la -la -la, un pastel que no es relevante. El electrodoméstico viejo, ustedes se quedan aquí, aunque ese horno no se ve bien. Nope. No moveremos el horno. Let's go, vale. Vamos a ir viéndolo un poco todo que queda por ahí. ¿Vale? ¿Me dejas pasar, crack? Una antigua... La mancha asquerosa es asquerosa. ¿Qué pasó? Desafortunado es un derrame que acabó con la fiesta de, del teatro. Escondí la mancha con mis juguetes. Olvidando que eventualmente podríamos moverlo. Brillante. Voy a poner tú no eras mejor. Well, I seem to recall a time you stole an egg, put it on the couch, and sat on it because you wanted a pet chicken. We don't talk about that. Uh Well, at least I didn't leave a stain. Vale, vamos a examinar aquí ahora. I guess it's finally time. to que por fin es hora de quitar estas fotos. Sí. Still deciding what to do. decidiendo qué hacer. Yo voy a dejar. Voy a decir, son recuerdos felices. Digo, la mayoría son recuerdos felices. Supongo. No te preocupes, lo entiendo. Vale. Pero no, verdad, lo entiendo. Es raro. Verme así de nuevo. Vale. has therapy helped at all oh yeah definitely my therapist really heard me when i said i was a guy and she helped me get ready for the reactions i'd get you know it's dealing with other people that's been way harder than figuring myself out at the end of the day being able to look in the mirror Tyler. that's made the biggest difference Esa ha sido la mayor diferencia. Por eso, programa mi cirugía mayor en cuanto vengamos a esta casa. Ya no tengo que poner mi sujetador todas las mañanas. Cielo, eso suena increíble. Sí, completamente. Solo quiero que sepa que ahí estaré para ayudarte cuando lo haga, lo que necesite. Para que se tiene que hacer la operación completa, que por lo visto no está operado. Ok. Con este Ronan. ¿Sabes qué? Me quedaré con alguna, pero recordaremos lo lejos que hemos llegado. Ok. Y cuando me puedo mover. Ah, vale, que esa no lo habíamos visto abajo, tío. Oh, man. Quizás porque Marianne te, Marianne te estaba poniendo la cámara en la cara. Vamos, cariño. Sonríe como Alison. Let's go. Vale, vamos a seguir. Ey, aquí hay un recuerdo. Aquí hay un recuerdo, bro.

Tessa de verdad no dio de comer a todos. Sí, buscar debajo. Oh, mira, un coleccionable. Parece el primer coleccionable de... de este segundo capítulo, ¿no? Goblin Weirder. ¿Pero dónde estaban aquí? Vale, perfecto. Primer coleccionable del segundo, del segundo capítulo. Buscar debajo, ya ni nada. Vamos a mirar. ¿Qué hacer con eso? Es una mesa, yo la conservaba. Claro, las mesas son caras, bro. Vale, eh. Ya ni nada más, ¿no? Sí, más recuerdos aquí. Vale, nada más. No queremos dejar nada aquí, ¿verdad? Vale, vámonos. Por aquí, más cosas. Miramos. Si quiere que se pudran las toallas, adelante. Eh, venga, vamos a. Está bien, va. lo tiramos. Para vale, esto a la basura. Aquí hay algo dentro que también se tirará, ¿no? Gracias por limpiar esos gabinetes. Huele. Vamos a intentar. Vale, palito, palito para la garganta. Vale, perfecto. El baño parece que ya está completado. Vale, puedo hablar con este o tenemos que ir para arriba. No, vamos para arriba, ¿no? Sí, parece que sí. Venga, pues vamos a mirar arriba. Cinco minutos saltando en el colchón. ¿Cómo veo la canción de cinco monitos saltando en el colchón? te recuerdo que no lo veo tío, no me sale aquí. No more monkeys jumping on the bed. <laughs> Or out of a tree. Don't say that. Mama's gonna be so mad you had to go to the hospital. She worries way too much about what people think. Everything okay up there? Todo bien ahí arriba. Yeah. yeah. Ah, yo estoy ahí abajo, ¿vale? Cielos. Casi me muero de susto cuando te caíste el árbol. Vale, vamos a mirar dentro y ya miramos en el balcón, ¿no? Que nos dirán. Que nos dirán. Felicidad, eh, felicidad de encontrar el mapa, eso te queda por ningún contratiempo. Sigue el camino de la piedra brillante y por ventura escapará de lo desconocido. Hmm, queda algo más por aquí. Sí, aquí abajo, una caja más. Vale, este hay que guardarlo. Lo demás quizá no entienda que la risa compartimos y el amor que nos tenemos. Vale, felicidades hermanos. Eso se guarda. Eso se guarda también, estimada ¿cómo estás? Estos son los botes de casa, Todo muy bien, te escribo en esta carta para invitarte formalmente a la fiesta del té. So long, Hasta luego, confiables literas. Vale, eh, let's go, todo está ya visto, vamos a... Voy a mirar por aquí, y ya nos dirá... Nos dirá, vámonos. Tal vez tenga un mensaje secreto de nuestros antiguos seres. Encuentra algo y déjalo. Hmm... Podría usar ese Ok, vamos a ver si todavía puedo hacer esto. Cinco dólares dice que te has perdido. ¡Au! Lo ha hecho queriendo, imagino. Paga. ¡Oh, cálmate! Eh... ¿Hay que hacer algo, no? ¿Habrá que coger algo para tirarlo, no? ¿O no?

eh... vale si hay un recuerdo, ¿dónde? Está el recuerdo aquí Tranquila, tómate tu tiempo No vas a saltar y ponerse a bailar No sé, que es un pescado, ¿no? Yo también quiero limpiar el pescado. Ni siquiera estoy pescado. Tú no atrapaste nada. Concéntrate en lo que estás haciendo. Allison, cuando termines con esa mitad puedes hacerte cargo y terminar la otra. ¿Te parece justo? Sí. Allison. La mesa de café, tío. Aquí, ¿no? Muy bien, lo limpiaré. Gracias, mientras hace eso yo revisaré los muebles, ¿vale? Eh, vamos a preguntarle qué quiere él. I'm not really planning on bringing furniture to Denali, and if I need a base in Juno, you'll have all the furniture I need. Okay, bueno, una vaquita. Eso es lo que hacía. All right, I'll keep it. Are you gonna keep doing that? I really like that armchair. Vamos a preguntarle para tu del bosque i'll be the most stylish mountain man ever but i was actually thinking it should go in your library library we may not even have a living room i have faith in you yeah vamos a decirle conservar. Ya está. maybe it'll be salvageable with a deep clean and finally

As in How long have you been waiting to make that joke Longer than I'm willing to admit I am so glad Eddie came through on the caffeine Did you hear that The Ice King is sending us That's a nice face I wonder if my horse figurine is still in there Voy a hablar primero You're welcome to stick your hand in there to check. Vamos a recordar. For your punishment, said the Ice King, you shall be banished from the forest. And if you dare come back before the new moon, you shall feel my anger in your gut! Hear it in the wind! <laughs> huh. Do you think the Ice King would really react that way? He may be intimidating, but he's always fair and never mean. Oh yeah, you're right. Maybe he tells the goblins to help the people they hurt instead. Great idea, sweetie. Why don't we think about it at dinner? I'll put everything away for safekeeping while you go wash your hands. Can you put them in the binder so they don't get stained? Of course, love. <laughs> vale, otro recuerdo. Sigo pensando que mi versión oscura retorcida es la mejor. Dedicamos tantas horas a ese libro. Si nuestra carpeta está llena de dibujos extra e historias incompletas. Creo que esté todo listo. Deberíamos ir a verlo. Vale. ¿Dónde? ¿Arriba? ¿Dónde está, tío? Examinar. Primer dibujo de Allison. Porque yo no ayude en nada. Vamos. Yo sé que lo hiciste. No puedo creer que lo haya guardado. Uno pensaría que ponerlos en el, en el refrigerador. ¿Recuerdas cómo pensábamos que eran los dueños? ¿Era la princesa de la historia? Sí. Sí, decía su habitación era el santuario de las princesas Y ella estaba completamente sola en el bosque En esta casa, hasta que llegamos nosotros No estaba Sola, pero con algunos amigos para ayudar en el camino ¿Qué estás haciendo? Investigando la ya empezamos, tío, no me jodas, bro. ¿Dónde está... El eh, cual miro, tío? ¿Qué hay que hacer aquí, compañero? ¿Dónde está el recuerdo? Ah, coño, no, sal no salía, Julio. Eh, uf. eh, no sé, tío, eh. No sé exactamente cómo puede salir, vamos a intentarlo. No sé... Creo que sí, así, ¿no? ¿No? El oso era quien más ayudaba a todos. Siempre estaba cerca. ¿Acosándola? ¿Qué? No. Es decir, que siempre estaba ahí mirando. Vamos a ver. ¿Quién era esta? Mirando. Es que no sé quién es el del medio, tío. Pobre Arce, vaya que no le hizo justicia. Algo irónico, ¿no? Consideramos que él era el bueno. Que el mal de la no siempre es justa. y Ella era la más generosa, sí. Pero siempre había un truco. Vale, pues vamos a. Vamos a ver. Eh, realmente, esto sería así. Yo creo que sí, que así puede ser, eh. Pues no lo sé, tío. Quizás sí, ¿no? Creo que puede haber descubierto algo. ¿Y uh, es? Creo que sí, que está bien. Bruto humano le diste a, a los animales del bosque. ¿En verdad? Son para vencerse. Vale, esto fuera. Vamos a mirarlos todos. Vale, sí, totalmente me Y este es el cazador, ¿no? Ella odiaba la autoridad, sí. Y hubiera sido una pésima gobernante. Vale, ¿hay más recuerdos?

el loco cazador, tío, me está rayando muchísimo, tío. Habíamos estado fingiendo que estaba aquí, y luego, de pronto, sí estaba. Fue la única vez que sucedió, ¿cierto? Tengo duda, tengo una duda tremenda de saber quién narices es el pavo ese, tío. Sam Kansky, Grandmaster timing. We're not done with this conversation. Morning, Sam. Ahoy, goblins. I ran into Chief Brown who said you were starting to clean up on the house this morning, so uh, I kind of figured you might need some supplies. That's. Thank you. That was very thoughtful. Oh, uh, also got something for you, Tyler. Every man needs a good knife. There you are. Thanks. Ooh, qué raro ese cuchillo. Ese ese cuchillo va a tener algo que ver. No esa navaja. Esa navaja tiene o puede tener algo que ver. For the lady of the house. It was your mom's favorite recipe. Still make it darn near every week you for every time. Uh, thanks. But we don't have a stove. Still no electricity. Oh, yeah. The fuse box is busted. <laughs> Just another thing I've been meaning to put back together around here. Where is it? I can take care of it. Oh, I don't doubt you can. But uh I've been kicking this thing back to life for the last 20 some years. I'll give you a hand all right boxes in the barn follow me we'll be right behind you vale, vamos a ver. well i guess old bears can learn new tricks <laughs> yep come on Let's go get our electricity back on. Vale, esto ya estaba abierto, ¿no? El capítulo, supuestamente estaba abierto el capítulo anterior. ¿Quién lo abre, tío? ¿Qué tal la escuela? Me gradué antes. Estudio de al, al aire libre, estudio al aire libre, ¿eh? Bueno. You know I built this here. Sabes que yo construí este ganero You really helped her out, huh? Now, you know, just a few chores here and there. I was, I was glad to help. Your mother, she, no, I can never bring myself to leave her high and dry. Anyways, let me find that door key. Wait, wait, Sam. You have more of our keys? Yeah. The one for the barn's called a railroad key. See, it's got this special tip that you can. Fascinating. I'll take that off your hands now. Well, I uh figured I might still need to do some maintenance, so. uh, Nope. We're good. you. didn't oil cómo revienta el you think I just hang out here all day or something? Here, son, give me a try. Good. Okay, when you twist it as far as you can to the left, give it a nice little jerk. Damn it. Oh, shit. Voy para os quedáis, bro. Arregla. Alright. Bien, los fusiles van en la clavija. Eh. hola. ¿Qué cojones? ¿esto qué es? Eh, what? Vamos a leer. Envolví el tablero eléctrico. Tengo que irme, pero en caso de que tuvieras que revisar, ten cuidado con no sobrecargar los circuitos. Tienes que utilizar fusibles de 15. Para la cochera. El empareje total. Debe sumar 120 para toda la casa. Estoy muy orgulloso de ti. 15. Y el total debe sumar... Vale. El emparejamiento de la cochera, 15. Y el total debe sumar 120. 15. Y el total debe sumar 120. Vale, vamos a mirar esto. Calentador del agua, cocina... Vale, la cochera, el 6.

¡Buf! Acabo de reventarlo. Hey, eh... ¿Podría pedir eh, una ayudita, no, bro? La cochera, el 6. Vamos a leer de nuevo. Tienes que utilizar fusibles de 15 parámetros para la cochera. En el paraje total debe sumar 120 para toda la casa.

15, que ya van 30. 30. Vale, que este tiene que llevar más de la cuenta. Vale. Vale, ahora mismo tengo 30, 30.

Vale, perfecto. Pues ya tenéis ahí el puzzle, gente. Básicamente por los cables, ¿vale? La maldita escopeta. Everything okay? You uh You too look like you got this all in hand. So um ¿Algo le pasa, a Sam, eh? Bye. Bye. What was that about? Es un poco raro, como si el Sang estuviera enamorado de. de nuestra madre, ¿no? De Marianne, ¿no? Sí, totalmente. Siento que aquí hay una historia detrás.

Mira, hey, Mira. Spire. I mean, it's airtight, right? Uh, not gonna be the one to test that out. Either a little. Vale. No hay nada más. Voy De a decir odio las arañas. If we end up living together, you should know my house has. Ahora vamos a mirar, vamos a mirar la copeta ahora, ¿vale? You can take them outside then. What are we gonna do with this wreck? Take it apart and sell the scrap. Eh, vamos a decir que es una pérdida de tiempo. I don't think ever. Vale, eh, ya esto... Vale, hay que ver la escopeta. La, la Me pregunto por qué Sam se molestó tanto. O probablemente olvidó que se había quedado sin whisky, qué cabrones. Vamos a decir, ¿algo le pico Well, something about it really got to him. No creo que ninguno de nosotros se ha feliz de ver este, el estante de esa arma. Recuérdame quitarlo de ahí. Vale. Allison, ¿sabes quién es? No, y además parecía antes, ¿eh? Sí, es Carol, la madre de Eddie. He visto otras fotos de ella, pero nunca esta. Man, look at Brown and Marianne. She looks really happy. Can I? Careful, the glass is broken. Are you okay? It stings. Let's go see Mom. But she'll get mad. You weren't even supposed to be here. Un recuerdo automático se ha desbloqueado, eh? Se ha Qué raro, eh? Sigue el recuerdo, perfecto. Come on, it's gonna get infected. I, I don't want to. She said not to disturb her and Eddie. Where are you going? Things were different when she was around. We were family, Eddie. How could you? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Eran en pareja o algo? Recuerdo que lo de ahí tenía que hacer De lo que se trataba, que se trataba esa llamada Estaba destrozando, ¿destrozando? Estaba siendo todo un policía Y Meridian se enojó y lo echó I'm going to show you what I remember. I can feel it. I had to make that call. I was just following the law. Oh, yeah. And this little visit right here. What would the law say about this, huh? Look, I didn't have to come out here, but I did. You're a goddamn hypocrite. Get out of here!

to make that call I was following procedure what I'm legally required to do then why are you here pretty sure this isn't procedure I wanted you to hear it from me please leave Mary Ann I'm sorry please just go Why do we keep remembering the same thing so differently? It was a long time ago, and well, memory is a tricky thing. Wait, when did that happen? I, I'm not sure. I think it was the exact same day she attacked you. That's what I thought. But Uncle Eddie said he hadn't seen Marianne for weeks. Yeah, that was bullshit. And what was all that about following the law? What was he doing here exactly? No tengo ni idea, tío. Vamos a ver qué nos dice. No debíamos sacar conclusiones. Mira, ya sé que él te cuidó. Vamos a tener que hablar con él ahora, ¿eh? Pero eso no, eso no lo hace incapaz. Me imagino si no de frío con Merian. Aunque estuviera siendo todo un policía. Pero quién sabe. Supongo que los recuerdos pueden ser engañosos. Ah, elige el recuerdo, ¿vale? Merian estaba triste. Merian estaba, enojado. Yo creo estaba I know you were just doing your job, but I need you to go before you get in trouble. Please just get out of here. ¿Dice que Brown All right. Zay Brown really felt bad about whatever he came out to tell her. Nos mintió ¿Ahora qué? Vamos y le sacamos una, una respuesta ¿Ahora mismo? Yes Voy a por mi llave del coche ¿Pero qué van a hacer esas montañas de basura? Maldita basura Vale, tendremos que hablar ahora con Con el adoptivo, con quien nos adoptó Y vamos a ver qué nos va a contar ahora I believe Brown lied. I mean, I may not be the guy's biggest fan, but he's always talking about the truth and the law and shit. Do you have to be so happy about it? What? I know you've been waiting for something like this, something that proves Eddie's an asshole. But gloating about it is really not cool. It's Tina. you to take this. Yeah. Just a sec. Pero conduciendo, chavales, no cogáis el móvil, ¿vale? i'll just go stretch my legs then no just give me a sec okay gina what's going on hi Han. i i've got someone who is super interested in si no, so, ¿no? when they're just in the area for a couple of days so they'd like to come by day after tomorrow Oh, uh, I'm not sure it'll be ready. Hun, this guy is very motivated, but I know he's looking at other properties. It's not like you've had people breaking down the door. I appreciate that, but we've kind of got a lot going on over here. <sighs> Did I mention it would be an all-cash offer? No, no, no es el momento adecuado. It's, it's not the right time. Vale, es que ahora mismo sería romper más con el hermano y realmente no quiero romper con mi hermano, quiero que las cosas se hagan bien. Realmente quiero que las cosas se hagan bien, ¿vale? Los encuentros con osos son frecuentes durante la carrera de los salmones de mayo a octubre. Toma las precauciones con todos los ríos, senderos locales, no alimenten a los osos, mantengan toda la comida, almacenamiento y contenido adecuada, permanezca alerta, nunca haga senderismo sola. Vale. ¿Dónde narices está mi hermano, tío? Y yo recorrimos ese camino hace un par de días. Senderismo. Vale. ¿Qué votos quiere ganar en este lugar, Tom? ¿Los de los osos? Vámonos. ¿Te mueves? Vale, ahí está mi hermanito. Un zorro. El artista sigue atinado con eso. Dorian Key. Suena conocido, ni idea. Ni idea, pero. Hemos estado aquí antes, ¿verdad? Brutal, como se ve, tío. So, Tina. Tina West, our realtor. Oh, that Tina. What she need? She had someone who wanted to see the house, but he could only come by day after tomorrow. pasado mañana, no lo va. You told her no. Yeah, we need more time than that to get things cleaned up and, you know. Thanks, but what if it's the only call we get? And I guess we just old and lose our minds in that fucking house.

Then why do you keep doing it? This town, these people, they're just memories to you. But it's my home, Tyler, my friends, my family. Claro. As much as I want answers, I'd rather not lay waste to my entire life to get them. I didn't come here to ruin your life, Allison. I just want some answers. I know. That's why we're doing all this, right? ¿Vas a estar de mal humor todo el día? Me gusta esta vista. ¿Eddie me advirtió sobre esto? ¿Qué? Le voy a decir lo del mal humor. De no sé. a ver. Me que de nuevo. Es como si tuviéramos... Vamos a preguntarle. Si todavía quiere vivir en la vida silvestre.

Recuerdo Found you North Star Okay now you're the star and I'm the compass. Okay. And don't cheat. I know you were sending me fake hints last time. I did not. Yes you did. Okay, okay, I won't do it again. Siempre me acusabas de hacer trampa. Era un juego genial, adivinar dónde estabas. Parecíamos pequeños fenómenos. Nadie más podía jugar con nosotros. Nadie más podía jugar con nosotros. You never wanted any other friends. Nah, no, not really. I mean, we had each other. That was enough for me. Eso no. era suficiente para mí. No tener más amigos. No estás decepcionado de que haya arruinado nuestra oportunidad no. de ser millonario? Nah. No. Todo ese dinero me hubiera hecho débil. And I've spent way too many years polishing my edgy side. You were right to call me out earlier. I was being a jerk about Eddie. I'm all for enjoying the winds as they come. Vale, intentar no eh, alegrarse pues de, so, del padre. Sí que tengo que advertirte, no, sure no estoy segura de que saquemos respuesta a Eddie. No va a tener una opción, opción. Ya, tenemos, ya no tenemos 10 años. Es eh, sobre el profesor. Eh, dirá que está muy ocupado. that's how he tends to avoid conflict we're not looking for conflict just answers let's be honest lately that's been pretty much the same thing i haven't been trying to pick fights you know that right i just want closure that's all i know i need some of it too vale ahí quizá haya algo ah, mira otra otra figura voy a, voy a mirarla por si me dieran algún tipo de eh... Coleccionable No creo, pero Tío, me encanta poder hacer algo como esto Vamos También eres una gran artista No estoy ni cerca de este nivel Seguro que hay algo más por ahí pero bueno, vamos a, vamos a pasar, eh. Y vamos al coche y nos piramos ya. Hay marcas en los árboles que serán para tema de caza y tal. Mira lo que encontré. Ya estuvimos antes ahí, no vimos nada. Sabía que todavía estaría aquí. Sabía que habíamos estado aquí antes. Lo reclamamos como parte del reino romano. Y aún lo es. Nada más necesita una pequeña señal, ¿no? Un pequeño arreglo, ¿no? Me está poniendo una T. Right. Tienes razón mucho mejor claro ha arreglado el nombre como realmente él se siente y un trofeito árbol Glig que es... forma parte de la historia sí o sí. Entonces, ¿cuál es el plan? Entramos y le preguntamos tranquilamente a Eddie que dónde estaba ese día. Está bien. Intentamos dejar... dejarlo de su versión. Claro, y luego le rebatirán. oh, yeah. i understand, mr. barrow. i'll be sure to let him know. yes, i have it all written down. have ah. a good day, mr. barrow. morning, missy. how do you get stuck working ¿Cómo with someone? morning. i'm covering for her while i try to get my paperwork done. what are you doing here? just checking in with uncle eddie. i'm guessing from the identical features that this is tyler. tyler, denise. denise tyler. Me la está presentando y yo estoy en Pancorbo, sabe? Wilson, could you tell Officer Vincenzi that I'll be. Oh, good morning, Allison. Hi, Uncle. I'm going to take dr. Torres' statement. No need for Vincenzi to come back to the station. He doesn't seem like he's in the. Me de, de mejor humor. Yeah, I don't know what's going on. Sí, y no sé qué está, está... sucediendo, pero ha estado raro todo el día. Good luck. Buena suerte. Vale, pues vamos para adentro, ¿no? Genial, tiene una excusa para deshacerse de nosotros. Eh. Habla, ¿cómo te está tratando de los hasta ahora? Ya me quiero ir, ¿te imaginas? No, no. Feliz de ver a Allison. Hey, de Allison showed us that article Allison, ¿no you wrote for the You were spot on. The state needs to be giving way more money to youth centers. Fireweed was lucky to have you. Que me con esos Thanks. I spent a lot of time fighting for more outdoor activities. Made some enemies in the administration over that one. But the first time those kids summoned Mount Roberts... Man, they were so proud. Felt so great. I know exactly what you mean. I um volunteer sometimes with the JCE. You give lectures about police work, lead group talks when I can. Eh, diría, ¿qué es la JCE? JCE. You know, Juno Coalition for Equality. Coalition Juno Equality. Oh. la Oh. decir, tus colegas lo saben. Do people around here know? No. So, keep it under your hat. You know how it is out here. Yeah. For sure. Anyways, sorry for the rant. Oh, hello kids. Hello middle-aged adult. Everything all right? Your uncle said you two were going to be knee-deep in trash for a few days. A few days? That's optimistic. It feels like every time we clear out a drawer, two more just appear. Vamos a intentar. Paraquitan vale, todos los que están perdidos. We emptied Linda's parents' house. Vamos a mirar de nuevo por si hubiera algún tipo de coleccionable o algo. Oh, Vaya vale, simulacro de incendio el ejercicio de vacaciones durante la semana, todas las mañanas a las 8 y media, cuando el simulacro comienza alejarse de la estación, cerrar pero no con llave, evacuar el edificio, reportarse al punto, ¿vale? Hay que tener cuidado, no parece que esto nos sirva de algo. Yes, okay. Isabella, Henderson, July Isabella Henderson. Vamos a hablar con este. Es bueno she... verte de nuevo, sí que has crecido. Okay. Usually happens between ages 11 and 21. <laughs> yeah. Uh, well, uh, welcome home. Eh, ¿ha un Thanks. It's been a while. So, what brings you two around? We're here to see Chief Brown. Oh boy. What do you do now? Suspects wanted for a felony. Oh well. Don't forget to read him as Miranda writes. So, is there anything I can help you with? Voy a preguntárselo directamente, ¿eh? a la vida de you might actually. Is there any way we could see the file for our mother's case? Ah, um. Well. You're legally allowed to look at anything that concerns you, so. You could always file a request for access. So, we can see it? Of course. I can start the paperwork if you want. It's okay. We'll figure it out with Brown. Thanks. All right. Vale, pues lo prepararán a lo mejor. Así que parecen guardan todos los achuean. Jesus. Eso me Sorry. Anyway, if Brown's not going to be straight up with us, we should just read it for ourselves. Yeah. All right. I had to be in surgery at nine. Good morning, Chief Brown. Good morning, Tyler.

Pueden llenar el papeleo, pero el archivo no está listo hasta dentro de un par de días. Hay algo raro, ¿eh? Exactamente cuánto tiempo va a tomar? Eso depende. Tres días? Una semana? ¿Que ¿No están los archivos arriba? Sí, pero el proceso de aprobación toma tiempo. Algo raro. No sé lo que está buscando en ese archivo. Yo fui a la oficina. A Yo fue oficial a cargo. Y no hay nada que ustedes no sepan ya. Hay algo raro, eh. Hay algo muy raro. Tengo una vista esperando su declaración. Podemos presentar la documentación de acceso más tarde, ¿de acuerdo? Hay algo muy raro aquí, tío. Hay algo muy raro aquí, hermano. Conseguiremos la verdad nosotros mismos.

Nada, interesting. Voy a intentar subir, aunque me eche la bronca, ¿no? Claro, no nos van a dejar subir. I was just telling Tyler where the upstairs bathroom is. Tyler, help me out here. Oh, uh, yeah. toilet Emergency Lake water, you know. Mother nature's juice cleanse. There's a bathroom just past the break room behind you.

vale ya tenemos yesterday at 6.13 am because someone ¿no? vandalized their mailboxes let's see there fire exit. it opens up to a staircase on the side of the building but it'll definitely be locked from the inside if one of us were to create a diversion the other could slip upstairs and open the door and since you're the troublemaker i nominate you as the one to make a scene Wait, really? idea? No entiendo, no entiendo. Es decir, no, en realidad, es decir, en realidad es el, el plan. Right. Vale, entonces qué hago? Tengo que hablar yo con gente, ¿no? Vamos, Leo. ¿Con quién hablo entonces, tío? ¿Qué tengo que hacer? No sé qué tengo que hacer, ¿eh? Tenemos que encontrar otra forma de subir. ¿Qué cojones, bro? Ah, vale.

Vale, esa no es, esa no nos vale Esa no nos vale ¿Qué carajo hago entonces, bro? Supongo que probablemente no pueda apagar los fusibles, pero... ¿Podría apagar las luces? ¿Solo? ¿Ve? ¿Improvisa? Eh, pff, voy a intentarlo Oh, ups. Tyler. Vale, perfecto. Ahora tendría que irme. Ahora tendría que irme por fuera, ¿no? Right. Now, now? Right you Mira a la derecha al salir de la estación y sigue el lado del edificio. Es decir, necesito un yeah, cigarrillo. Vale, había que girar aquí a la derecha, nos han dicho. Okay. Está al lado de la puerta, parece. Voy a mirar. Mirarlo todo, como siempre. Vale, la puerta realmente sería esta, ¿no? Pero aquí no, aquí no es. Tenemos que girar a la derecha. Es aquí arriba, ¿no? Sí. Abre la puerta, vale. Subiendo. Se va a liar, eh. Se está liando parda. Vale, el archivador era este, ¿no? No, ese es el armario de armas. Eh, este es el despacho. No hay marcha atrás, ¿vale? Perfecto. Vamos a leer esto like he's Vale, nada interesante. Sí Brown es pagable. It's an invoice. Eddie Brown, you'll find Vale, dinero. Eh, habrá que sacarle información sobre eso seguro luego. La apoyo que nos ha dado They rejected me. Michael and I were supposed to go together. He went, but I was stuck here for the summer with no one but Justin Beaver for company. Why? well Brown really wants everyone to know what a fine, outstanding citizen he is. Vale, si, distinguido. Here makes me feel even worse. a see que hay. El jefe de policía de los Crossing eventos Encontrar otra habitación, como siempre, incluir un más uno por si alguno ocupa, vale. Honra a nuestro antepasado, comunidad social, perfecto. Vamos a poner a los Benchy al lado de. ¿podrían no a tocar para crear el salseo, no? Vale. Eh, por aquí también. Bueno, aquí hay una máscara. Y acabar algo en el ordenador, eh, quizás. Huh. Eh, la fuerza policial de Lo. Este tipo tenía un registro y no era. ¿Por qué se está postulando? Se declara culpable, sentencia impuesta. Tyler, mírate. Alison Rona, la hija perfecta. Vale, correo electrónico, tercera avenida, nada interesante. Bajo condiciones de honorable de la Fuerza Armada, soldado de primera clase, nada tampoco. En cuanto te solicitud esta mañana, soy de Roma, todavía no se digitaliza, así que pueden encontrar los documentos originales y los archivos. Para tener eh, referencias sobre otros casos. Se quitaron las transcripciones de la llamada telefónica, pero pueden encontrar las llamadas digitales en el anexo. Avise si alguien necesita. Eh, vale. Perfecto. A ti y a mí nos encantaría que nos acompañara a cenar el jueves por la noche. y Pueden negar el samón. Vale. Por favor, recuerde que es necesaria la asistencia el miércoles a la una. Esto es el castigo, vale. Me gustaría recordarte sobre tu próxima reunión. Le diste a responder. Vale. Gente, todos somos adultos. ¿Quién se orinó en el cereal? Emails the That's be where our is. Ahí es donde se debe encontrar. Vale, perfecto. Pues en los archivos debe de estar. Para otro coleccionable, ¿no? Imagino, ¿no? Huh. Hey, you. Y aquí para cuando se aburre el sheriff. So, we are to burn. We as vale, ¿dónde están los archivadores? ¿En qué archivadores tienen que estar? Vale, tiene que ser por aquí. Perfecto, por eso me lleva a ella. Por favor, dime que sabes cuál es el código. Relativamente confidencial al chulo de la policía. Entonces, ¿cómo se supone que abre la puerta? Paso horas jugando junto a este cuarto. Tiene que recordarlo ahora. Veía entre la gente todo el tiempo. Tiene que recordarlo, ¿eh? ¿Dandariru? compadre. You're pressing the wrong numbers. Deep. Deep. Y. Dam... Nueve. Vale. Danda... Nueve nueve. Dan da nueve, nueve nueve, nueve Doom. Doom dadido. Doom dadido. Doom dadido. Doom dadido. Doom voy a apuntar, ¿vale? para que no se... haya confusiones Dun dadido. Dun dadido. Dun dadido. Dun dadido. Dun dadido. Dun dadido. 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 Vale, el segundo es cero. Dum seis. You're pressing the wrong numbers. Vale, eh, vamos a ver... Vale, el 4, perfecto, lo apunto, ¿vale? Para que no se nos vaya la olla. 4 y DAM, no. Y el 8, ¿no? Tiene que ser, ¿no? Que era el que nos quedaba, ¿no? DAP. 7, DU. 5, du DAP, no. Du vale, el 1. Perfecto. Vamos a intentarlo. Vale, 6041. 6. 0. 4. 1. Gente, 6041 es el puzzle, ¿vale? Van a tener que reorganizar todo. Genial. Ya han digitalizado su caso cerrado, pero solo aquellos anteriores a 1990, eso quiere decir. Quiere decir que nuestro archivo todavía está en estas cajas. Perfecto, una habitación de archivos regados, un sistema de organización a medias. I'm going to go keep a lookout. What? Why do I have to be the one stuck with box duty? Because if anyone sees me, I'll have a better excuse for being there. Reach out if you need anything. Vale, pues vamos Look it up. Look it up, she says. Vale, vamos a ir mirando okay. rápido en principio todo lo que se pueda mirar. Nope. <sighs> Not this one either. Tiene que ser en el año adecuado, ¿no? Parece, ¿no? ¿Cuál era el número de referencia? 5R68. Vale. 5R68. Vale, este no creo que sea, ¿no? Nope. ¿Dónde carajo está, tío? Está encima de la mesa, ¿no? Aquí está. 5R68. parece un registro paso a paso de la investigación mujer blanca identificada como Marianne, una fecha de data se cayó en el muelle del lago el oficial de patrulla de no infor se informó sobre el accidente nombre de la menor nombre de la menor fecha de nacimiento siguiente el médico forense investigado Dickens llegó a una cena, tomó una huella digital tecnológica vale el médico forense tomó posesión del cuerpo limpió la cena, entrevistó a la niña nombre de la menor censurado apuñala, los testigos aclararon que llamaron al 091 poco tiempo después, cubrió la escena del crimen. Vale. Habrá que coger algo más, ¿no? Hay algo que. Bueno, se lo va a llevar todo, ¿no? Ya está. Vale, eh, había archivos anexos. Sí, unos archivos anexos. Puedes buscar palabra, agregar etiqueta. ¿Dónde busco? Vale, informe de autopsia. Vale, eh, informe de homicidio 24 horas, información de las víctimas, información personal, detención de MA, R5R62, 5R61, 5R62, 5R61, 5R61. 5R61. ¿Está al lado, no? Vamos a leer, fecha de nacimiento 8 de julio, hito del accidente, una hora... Muy junto al lago, una víctima de pistola, después apuñalado con tijeras, consciente de la víctima... Vale, volteamos... Encontré un resumen de todo. Mariana censurado, la menor censurado... Bueno, consulta su declaración para conocer detalles... Hay que ver ahora las declaraciones, eh... Hay que ver ahora las declaraciones 5R63 5R63 Y está, van a estar todos aquí en esta pared, seguro. Vamos, bueno, es un animal que definitivamente no quiero quedarme. Orden de detención. Después de encontrar posible causa para apoyar a la petición después de haber detenido a la menor, el delincuente o violón, acuerdo de libertad, conducta el juzgado encuentra que por el predominio, tal, tal, tal. El menor queda bajo custodia de la división. Juvenil. Orden por detección. O colocación. Vale. Maldición, maldición, maldición. Está subiendo la escalera. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a salir. Eh, llévalo a su oficina. Llévalo a su oficina. ¿No puedo salir todavía o okay? qué?

¿Dónde está, tío? 5R, 62. Pues no lo encuentro, bro. A ver si se va a estar escondido por algún motivo. Vale, 0501, com. 0501, com. 0501, com. 05... Y está. Hay que seleccionar las pestañas adecuadas, ¿eh? Increíble. Institución de la familia Ronan. Y ahí siguió. Sí, ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué cojones está pasando, bro? por de alta velocidad, de liberación. 05R68. 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 Mm -hmm. 05R68, what? No puede ser, tío. one either. Uh, where's the damn box? Are you finding anything? Zero 05 R68 MS. 05 R68 MIC. Aquí está, jober. There. Huh. Why is that here? Contusión. Descripción del síntoma: presión en la cabeza, dolor de cabeza, pérdida de conciencia, náuseas, mareo, alta del hospital. Yo nombre del paciente de titular: Tessa Beck. Por medio de la presente deslinda de la responsabilidad a la clínica dada por el siguiente paciente de acuerdo a términos se lo lleva. ¿Por qué mo ¿Por qué motivo? What the fuck. Está siendo una paranoia esto, ¿eh? Porque al final tampoco es un cacao que no nos estamos enterando de una mierda, bro, eh Búscala a ella, claro. Denuncia de robo, denuncia de... Betty, vale. Bueno, la referencia es 2005, 2015. 2005, 2005, 2000. ¿Esta puede ser? Vale. Tessa la acusó de maltrato del menor. Robó la tienda... What? Incendio orgánico de los mosquitos. Betsy le dio a Ronan, que no tenía, pero declaró que esta petición fue extraña para la temporada de invierno. Entonces, Ronan se fue sin comprar nada más. Betsy informó después de 5 minutos aproximadamente. Fue hacia atrás. El pasillo donde había estado Ronald y descubrió que hacía falta una caja de detergente Que habíamos robado Supuestamente Tenemos una comisaría entera nuestra De cosas que hemos hecho nosotros Va hacia ti Get no lo voy a repetir, pero es un maldito hipócrita. Said, Dije, muévete. Hey, hey, get off me. Prefiero pasar la noche on. aquí, vamos. I said, Don't fucking touch me. Go on. Adelante, te Consider consideres afortunado por ser mi familia. Te decir, ¿te estás burlando de mí? Porque no me considero tu familia. Okay. You talk about family, Eddie? Supongo que la familia llama al servicio social cuando te está teniendo un mal rato. Y luego rompe la ley para la ardeal que va a perder a sus hijos. Es tu culpa que se haya vuelto loca Eddie. Sí, de Tese y de todo ese maldito pueblo. Hizo una llamada de servicio sociales Le he presionado para que hable. Le hemos presionado fuertemente. The winter before your mother's death was hard. Delo's crossing was snowed in for months. Most roads were closed, and plane supplies were scarce. Everyone was struggling especially Marianne. meant to yeah she was always just scraping by now winter left nothing to scrape up even if locals had found time to help her know, I'm, I'm not sure your mother would have accepted and said that was <laughs> you're mm, vale, saying tessa reported her mother because she was having supply issues? tessa came to me because she was honestly concerned. right. i was legally required to report. even if i didn't agree. Tessa de so you took her word for it and called child services. Oye, para proveer comida apropiada, falta de supervisión adecuada, claro, poca atención psicológica a un niño, es por eso que viniste ese día, claro, te sentiste mal, verdad, por eso rompiste el procedimiento. An assessment worker had been assigned and started doing background checks. What else was I supposed to do? I thought always telling you, that you, always that you always that the truth was our number one still is little moose. Nope. And yet you still lied. I didn't want you two putting yourselves through unnecessary hurt. But you're adults and that was your choice to make i'm truly sorry thank you uncle se pone bueno eh, el charseo, eh muy bueno son Voy a decir, así nada más, eh? just like that huh must be nice to have a daughter who lets you off the hook that easy eddie you keep trying to point your finger at tessa but you have to take responsibility for your part in our mother's death. I've asked myself over and over for the past 10 years what I could have done different. I know I made a big mistake with you two here. And you've got every right to be angry. Being a father, well, it's a pretty tough job. I've tried my best and i'd like to try my best with you too tyler if you want it eh, a buen tiempo? no no, no i no claro. i'm sorry eddie it's not that easy you're right about one thing though

¿Qué are hacer Tessa? Look, buscando ¿Qué es para que te diga. Pensé que ella nos quería. Really? ¿En, serio? Chief Brown, ¿En serio? es, Brown, ¿es cierto? y ¿Es... está oh, my God. Por Dios. Children, I... Chica, yo. Tessa. Tessa, necesito que te vayas. Vamos chicos. Todo va a estar bien, de acuerdo. Van a estar bien, lo prometo. Vete a casa. ¿Tesa quería... Eh... ¿Cómo adoptarnos? Cool case. Qué pesado, que no quiero desbloquear la tarea semanal, pesadilla, que me dejes. ¿Dónde están todos? Tessa tiene que andar por ahí. Creo que escucho algo. Bueno, al menos sabemos que no se fumó todo el mundo. Vale, pues vamos a buscar directamente... Bueno, o lo mismo lo hace automáticamente, ¿no? Vale, yo tengo que buscar a Tessa.

Sí, por favor, gracias. Hey, I hope this isn't a bad time, but is Tessa around today? She had to step out for a family matter. Tuvo que salir por un asunto familiar. No se tratará de algo por lo que pueda ayudarte, ¿cierto? Yeah, maybe. Actually, uh, we were over at the police station. Estamos en la estación de policía, de le echamos un vistazo al chico en el caso de, de Marianne. De Marianne. <laughs> okay. Tessa denunció a Marianne. ¿Por qué estaba Tessa en la estación? Eh, no, Tessa denounced Marianne. Tessa reported Marianne to social services. Did you know? Vaguely. Barely. I didn't think I really had anything to add. You never thought to mention it. Well, now, I'm not sure how a thing like that would have come up, and I didn't want to rub salt in any wounds. Huh? How about when we were in the store yesterday, asking about it point blank? That was between you and Tessa. I try to stay out of other people's affairs. Why did Tessa come to the police station that night? She was looking for you too, to make sure you were okay. When she heard what happened, she was a mess. How exactly did she hear about it so fast? Can't remember who called, but you know how it is. No news travels faster than a secret. Vale, gracias Tom. Le preguntamos, le damos las gracias y ya está. Mira, lo siento si sentiste. Oposición por parte de la persona de aquí. Por decirlo bonito, Alison lo sabe mejor que nadie. Pero la muerte de tu madre dejó una cicatriz en esta comunidad. Sí, Ahora, ¿se, ¿se, se nota. Y no quiere decir que pasábamos por algo similar, pero aún era, pero era un fue recordatorio de los límites de la confianza. Vamos a decir que necesitamos la verdad para sanar. Bueno, si queremos dejar atrás los límites de la confianza, todos tenemos que enfrentarnos a lo sucedido. Y eso quiere decir ser completamente honesto al respecto. Todos queremos encontrar la paz, chicos. It's just harder for some people to, S to, to yeah, but you to let me talk well, about you Hey. Yes? You said that I should remind you not to be late for your meeting, so... Don't be late. <laughs> ah, <laughs> yep, yep. I'll be on my way in a minute. Uh, so, kids, was there uh, anything else you two wanted to talk to me about? ¿Cómo quién podría ser nuestro padre? No. Ese va a ser el problema, creo yo. El problema va a ser quién era el padre. No podría decirlo, hijo de puta. Pero, lo siento. En ¿Serio tengo que irme? Michael, uh, could you finish up the storage room and then just uh, close up? Is hey, sure thing, boss man. See you later. You two want to help a brother out? Spend the afternoon here working for free? <laughs> Why not? I came here to talk to Tessa, and she's not here. Uh, she she's at the cemetery, uh, visiting her parents. Oh. ¿Quería? Quería estar en el cementerio visitando a sus padres. Yo no tengo mucha ganas de ir a ese lugar. Allison, no tenemos que visitar su tumba. Voy a empezar con el almacén. Tyler, me cuando termines. Claro, dame un segundo. Vale, pues voy a hablar con mi hermana. ¿Dónde vino esa pregunta de nuestro padre? Tengo curiosidad de lo que, sa de lo que se sabe. Solo que estaba pensando acerca de quién podría ser. Y si sabe algo que pueda ayudar a resolver todo esto. Hay algo oscuro detrás. No fue parte de nuestra vida. Además, Marianne siempre dijo que nunca tuvimos un padre. Bueno, puede que su nombre, pero no creo que fuese candidata para una concepción inmaculada. So you look less than thrilled with the plan. Yeah, like I said, I am not stoked to cementerio. Eh, le voy a poner no estarás sola. I know, but I'll be there too. And Michael, I'm not sure I want to drag it. Estoy segura de que he arrastrado a esto. Oye, él se ofreció. Quiere estar ahí para ti. Para mí, eh. Bueno, tenemos que cerrar la tienda, así que va ayudando. Vale, vamos a ir ayudando, vamos a ir intentando cerrar la tienda. Voy a ir al almacén, ¿no? Primero. Este no es el almacén, el almacén donde narices está Bro. Vale, está aquí. Pero solo Already counted there, but I just need you to double check revisar el nuevo. Oh yeah. Es decir, es broma. I'm clowning. I don't even know where to begin. Ni siquiera sé por dónde ¿Qué empezar. I... ¿Qué hago? Let's start with an easy one. All right. Go to the back of the room. How many cans? Why am I standing here looking at this? Uh, no, that's not it. I wonder what's in that box. Vale, vamos a ver las supuestas latas esa, ¿no? Que será aquí, las de aquí, ¿no? Latas no sé qué, ¿no? ¿Qué quieres de la casa? ¿Tal vez debería recoger algo para Allison? ¿Por qué estoy parado aquí mirando esto? Las latas de tomate que tienen que ser estas, ¿no, tío? Está rayando esto. ¿Por qué estás riendo? i was just remembering the time allison and i opened up a bag of flour and threw it at each other's faces we called it a, a summer snow fight we made a gigantic mess marianne was pissed i wonder what's in that box you know when you think about it glass is really just tortured sand huh have you been sniffing the spray paint tyler Why am I standing here looking at this? We could use some of that at the house. A ver si encuentro el supuesto tomate, ese. vale, será este. A la sí. Hold on. count this. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14. 14 cans of Malta tomato sauce. Okay. Sounds about right. Man, I'm so good at this. That was easy. I need you to count the bottles of bleach for me. La botella de cloro? ¿Dónde está eso? And where are they at exactly? I thought you had this in the bag. Okay. I'll give you a hint. Tessa puts the heavy stuff near the door on the bottom shelves. All right. I think I can work with that. ¿Será este, no? ¿Es ahí, no? es absurdo que estemos haciendo esto, la verdad me parece eso una paja que flipas parece esto un poco de paja, ¿verdad? pues cosa mía parece esto un poquitito de paja, la verdad vale, un coleccionable más para adentro Estaban enamorados del mismo... ¿Es una foto de ese con corazoncito? El acelerote guapo que organiza los estudios de la Biblia de Tessa Estaban enamorados del mismo hombre, Tessa y Marianne Mierda, si Lo recuerdo cuando éramos niños Ese es el padre de Batista Si Tiene una vibra de hombre mayor, ¿lo ves? Yeah, si, lo veo it. eso es unsettling. I drank this at a party once. I mean, probably, but nothing I remember really makes sense. So, what's up? I need your opinion on this masterpiece. Is that supposed to be me? Yeah, come on. Look at the hair. Nailed it, right? Le voy a poner se puede mejorar porque bueno. Uh, mal no be a little room for improvement? <laughs> Ouch. Hey, I just said a little. That means it's mostly good. Man, I pour my heart out into this, and this is what I get? Cold, Tyler. Ice cold. So, this is what you're up to while I was out there doing your work? What can I say? I'm a multitasker. Hey, multitasker? I think you made a mistake here. Total amount should be thirty-six. Oh! how dare you, sir! What? I just don't want you to get in trouble. Yeah, you're right. You know I'm off my game today. Vale. Well. Wait. Uh, just... Anything else you wanted me to check? Yep. One last thing, and then we should be free from this purgatory. Hit me. Can you count how many plushies? ¿Puedes contar en box de, tenemos en la caja de ahí? That box over there. Uh, are you going to make me beg for specifics? Tempting, but no. See that Bible study poster on the wall over there? That's where you should be looking. Ah. You're too kind. Aquí no, claro. So 1 2 3 4 5 6 7, a ver, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 not sure. Uh, you've got about 11 left in that box. Did I get it wrong? Michael? What happened? Hey, sorry. It was just too tempting. This looks a bit like straw, doesn't it? 2 is a bit... Art of Inventory. Never let your guard down. You have no idea what you just started. First one with three confirmed hits wins. Cool? Oh, damn it. <laughs> got gotcha. Oh, come on. Is that all you got, Ronan? Es esta mierda, tío? Just you wait. I've got a strategy. Oh, yeah? We'll see. No sé qué hacemos, tío. Oh, damn it. ¿Qué tengo que hacer ¿Que, que, que me pegue él? Es que me parece, esto me parece una paja monumental, ¿eh? ¿O este es gay? She's usually stuck in the office. Besides your sister while a hottie isn't my type. Gotcha. One more hit and you're out. Prepare to feel my wrath. God, you're corny. Hey, is it cool that we're throwing these toys around? No sé, no sé qué estamos haciendo, tío. No sé qué estamos haciendo, bro. Boom. Boom. Le gusta, le gusta EK, vamos, literalmente. Ya te lo digo yo. I told you not to doubt the golden arm. Well, i will never make that mistake again. Okay. I need to finish this inventory thing real quick. Your sister's probably done. probablemente ya termino. Here. Toma. Hit the bitch's grotto. Vamos al rincón de name for the couch, elegante sillón All right. Cool. Let me see what you've done with the place. Vale.

actually super thoughtful. Thank you. You sound surprised. No, sorry. I'm just not used to people randomly doing nice things for me. Oh, I we'll have to fix that. Me está tirando los tejos. Me puedo sentar hoy mañana. Is this Chief Brown? Is the official Brown? No, but same clan. But the same tribu? What's your take on him? He's a pretty alright guy, all things considered. All things considered? Like with him being a cop and all. I mean, it's good to see someone. And he really cares about the community. We need someone like him on top. And I'm done. Is this Chief Brown? Te voy a preguntar cuál es tu clan. ¿Qué clan? del pulpo, fracción del cuervo. Entonces, ¿qué tan cercano eres con todo lo de la tribu? Sí, somos bastante cercanos. Y lo estamos con todo regado, así que esperar a que todos nos conozcan bien, pero siguen siendo familia. Era muy cercana a mi tío William hasta que murió. La tumba que quiero visitar es la suya. Claro. Vamos a ver lo otro, ¿no? You think Tom's got the child ¿Es que Tom tiene Crossing? I don't know. He's a sweet and not entirely incompetent, but it doesn't really matter. Vote for him. I gotta tell you, it's so weird to finally meet the other Ronan. You mean the OG Ronan? I was born first, you know. Is that so? That Allison said she was. Well, our mother never. Pero en nuestra madre nunca nos dijo, pero It was me. So, why is it so weird to meet me? Porque solo escuché a Alison contar tus historias tantas veces. Me contó todo sobre ti. Fireweed, tu transición. Espero que no haya problema, por cierto. Sí, está bien. Probablemente fuiste la primera persona en saberlo, además de Allison. And it's great to finally get to know you in the flesh. You're pretty all right. Le digo, le tiro los tres también a él. Venga, solo voy a tirar. A ver si me da algún logrito. But you're not too bad yourself. I try not to be, especially around guys. I'm trying. trying to to Especialmente alrededor de chicos que quieren presentar. Uh. So I wasn't blowing smoke when I said you should move to Juno with us. I know. Uh... I've got a community there. It could be yours too. Hmm. Fitting in. Here's a concept you, you have no idea how life saving a chosen family can be. It pulled me out of a dark more hey, can I ask you a question? Of course, shoot why do you care so much if I move to Juno? look <laughs> like I said i. Mira, como dije, quiero conocerte. Es porque ¿No? soy simplemente fascinante, ¿eh? Honestly? Honestamente, yeah. sí. Kind, Puede ser yeah. que seas único, Tyler Ronan. Eh, le voy a tirar los tejos, ya está. Oh, ¿no? well, golly, G, Michael. Pensé que eres suave también. Eres la pajamas de los cachos. Shut up. Tengo mucho mejor complementos que eso. Pero no puedo sé abrir con mi mejor, ¿verdad? Es bien. Así que... Voy a obtener más de esos si me conozco mejor. Por supuesto. Si es algo en lo que estarás interesado. Podría ser. Sí. He estado en ese counter durante una hora. Espero que no que ir de vuelta. ¿Están listos para irnos? Creo que hemos hecho tanto daño como podíamos aquí <coughs> atrás. Vámonos. Vale, no debe de quedar mucho, ¿no? Tendremos que hablar con Tessa y quizás terminaría eso ahí, ¿no? Es que no lo sé. I don't know. Here we are. este es por darme a No hay problema. ¿Seguro que podemos no podemos llevarlo de vuelta? No. Tengo ganas de tirar las piernas. It isn't far. Anyway, can't put it in a box. All right. Tessa should be at her parents'. No house. No Look for a big crooked tree. You can't miss it. I'm gonna go check in with my uncle. Good luck. For real. Buena suerte de verdad. You look pretty spooked. I've never been a big fan of cemeteries, especially after, you know. I promise, after this, we can chill at the house. Cool. The The pearl of a runlet that never que nunca cesa. It speaks, and has spoken since hills were turfless peaks. El árbol doblado, ¿eso dónde carajo es? so did you ever come back Shhh, keep it down better much why do people always feel like they have to the whisper in cemeteries i don't know probably just a mirror neuron thing oh what monkey see monkey do uh, yeah uh, anyway have you been back here at all since the funeral no i've never had a reason to but <inaudible> recuerdo no me dejaba hacerlo. mom why do we always come here does it bother you no it's just weird because we don't know any of these people i mean except eddie's mom it never hurts to say hello because they're very lonely that's right sweetie and sometimes even if you can't see them they stay with you in here Always here... Mom? Always. She loved us. A she us. Maybe. Yeah. Well, here's the crooked si tree, but no Tessa. Let's check around for her parents' grave. Just to make sure this is the right spot. Not this no. one. Wait, is this the one we called the big crookedy? The exact one. Why didn't we call? Well, it they're not going to be here, Because we weren't hip to basketball back then. Yes, again. No, I just had to go see Tessa, eh? Look, no. there's Michael. That's the one. Don't tell me we missed her. She's gone. Hello, Mr. Eagle. Kids, it's time. Vale. Pues va we really have to go, Eddie?

Vámonos, ¿no? Voy a llamarlo a nota. no me... Bueno, pues nada. Vamos a, a ponernos cómodos para que nos cuentan. you? Is this a bad time? With you? Never. Don't mind me. I'm not really here. Hey, I get to see eh, your ugly mug almost every day. Va, You're old news lady. You wound me deeply. So, can I help you guys out somehow? Vamos a darle un poquito de charla, no? Oh boy. Where do I start? You, you know that one grumpy grandpa in all the sitcoms? The one that types like a T-Rex and never leaves his recliner. Vamos que no lo explique. Uh, como just how you know like a T-Rex. You know, almost kissing the keyboard. Like makes you look like he got tiny baby arms. Like a T-Rex. Never change, Michael. Anyway, as grumpy as he was, they didn't make him any sweeter than him. He's the kind of guy who accepted you for where you were at, even when he didn't approve. Not many of those out there. You and your uncle were really close, huh? Definitely. I could push his buttons without even trying. My family's old school clinket. Spent more time with my uncle than my dad. He was the first person to test out all my new recipes. Even before Allison. Guess I should thank Uncle William for saving me from a muffin top. If you need a new taste tester, sign me up. As if you had a choice. I plan to hit you both up for feedback my whole way through school. I'm in as long as there's nothing as adventurous as that clinket style salmon with pepper and saffron no i'm promising that fortune favors the bold goes double for food you bet so how are you um... I don't know to do, bro. The sooner this is all over, the better. So far, it seems like everyone in town has got an ugly secret. Please don't let me find yours. I'm way too good at disposing of bodies. ¿eh? You did look an awful lot like Jack Torrance yesterday with that axe. Here's Mikey. But for real though. We gotta schedule a movie night, ASAP. Anyway, girl, I know you're in it right now, but try not to let it get to you. Gina's gonna seem real boring after all this, huh? God, boring sounds so good right now. Binging terrible shows while my amazing roommate cooks something delicious? Heaven. Delicious food for tax returns? You got yourself a deal, mister. Tío. How's it going? Bueno, voy a seguir con él. Really huh? Definitely. I could push his buttons without even trying. My family's old school clinket. Spent more time with my uncle than my dad. He was the first person to test out all my new recipes, even before Allison. Guess I should thank Uncle William for saving me from a muffin top. Bueno, no estaré tan seguro. Voy a decirle La otra. Hey, not you too! No teaming up. That's not fair. Ha! I've turned your brother against you. Whatever. You can keep him. charla. Talk to you later. You bet. Voy a tener que pirar, tío. Es que no sé qué tengo que hacer. Claro, tiene que haber algo dentro, tío. Lo tenía clarísimo. Está para dentro la tesa esta, ¿no? Come back. Yeah. And he hoped that this would be easier than last time. Totally gone. No one's sending me away. I'm holding you to that. Afterwards, you and I had a moment over there by the totem, right? I wonder if we could see that. Doesn't hurt to check. Vamos a recordar aquí también. En el propio cementerio es cuando le dicen que uno se va con un lado y otro por otro. Look, I didn't make any promises that day. You did. Watch. They all think you killed her. It's not fair. I'll be okay. You have to take care of yourself now. See? It's possible, but I don't think so. Well, I know so. Thinking about it got me through the rest of the day. ¿Habrá que elegir ahora cuál de los dos? No? But I'm going to come see you every week and we'll talk with our voice every day. But I'll be back soon, all right? Promise. Eh, bueno, venga, Tyler prometió regresar. <laughs> Promise. Chief Brown's going to take care of you. We'll be okay. You'll see. Kids I'm sorry it took me so long to come back. I got so caught up in everything that you really don't have to explain. I understand what you were going through now. Are you ever gonna let me finish my sentences? Maybe someday, but not today. Pero hoy no. Vámonos. Bueno, me piro, ¿no? snowball still lives in there. snowy owls only tend to live about 10 years. oh, rest in peace, snowball. all right, arriba, que vaya a intentar hablar ahora con ella. she's got to be here somewhere. still not the one. not this one. Tiene que estar más atrás, ¿no? No, aquí, Meriam. Is that her? What the hell was going on with you? What broke? Why didn't you say anything? Por mucho que hubiera ahí, vamos, lo no, raro era su, era su madre. Es decir, ella ella lo, lo sentía como tal. Tessa. Kids. ¿Qué están haciendo aquí, saben? Plan. Vaya, vaya. What are you What are you doing here? What are you doing here? Feeling a little guilty, maybe. No, 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 no. This is false, eh, Tessa. pass on our graves are de que marimos, nuestro nuestro único que queda para letting hers just fall apart would be cruel I'm not a cruel person cruel enough to call social services on her mother I, I I wanted to protect you Marianne was getting worse all the time I was afraid that if things kept going the way they were then one day we were going to end up dead. Look, I'm sorry I didn't tell you the whole story back in the store, but I didn't want you two to. Enough with the excuses. What the hell happened to her? Why'd you turn your back on us? Your mom was always just barely getting by, and over the years she burned a lot of goodwill. It got so bad, no one was willing to hire her, and the stress of that, well, it, it took its toll. I tried to help, but she pushed me away. She pushed us all away. In the end, she isolated herself from everyone until you threatened to have us taken away i couldn't let her drag you down with her she had you stealing for god's sake your mother never wanted to be a part of this community she always thought she was better than the rest of us a spoiled little girl playing fairy princess in the woods if she just settled down with someone instead of running around with married manuel well, just ask Sam Kansky how much better that would have been for everyone. Wait, what? I. Oh God. What? Sam is your father. Sam is Please, just forget I said anything. Tessa. All I know is whatever went on, Laura left Sam over it. But I shouldn't have said anything about that. I promised I wouldn't. Sam is father, tío. the twitter of the family la <laughs> typical running away when things get tough i don't buy that marianne pushed you away you turned your back on her and now you're making excuses like always you destroyed our family you don't even have the decency to admit it i know i've made mistakes all i can do now is say that i'm sorry if i could give you back your mother i would I don't deserve your forgiveness especially yours Tyler but if there's a place for me in your lives I'd like to be there I have to know something first are you good with who I am You went through a very challenging time and anyone could come out on the other side confused There's help available out there if you'll take it Keep your help So that's it then No 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 lo reconoce no 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 la acepta como Tyler no, it's because you don't believe in me. I see. Then I guess there's nothing more to say. You two really are her children. Hey, hey you know, I know that was hard, but you did the right thing. Come on. Me da a mí que Sam, San, el borracho va a ser nuestro padre, ya te lo digo yo. Ya te lo digo yo. Descansa en paz. pad. Everyone in our lives back then. None of a okay. Eddie también. Pero al least he took care de Decir, entiendo por qué te quieres ir. I get now why you're so pumped to go to Juno. you know a part of me really thought I'd come here and everything would be exactly the same. Ignorance is bliss, right You can say that again vale, vamos a sentarnos a ver qué nos cuenta. Not a bad view, right? Yeah I get now why they put cemeteries in nice spots. takes a little bit of the sting off well this reunion's kind of gone off the rails huh oh you mean how we kind of turned Delos crossing upside down and shook out all its nasty secrets? Yeah but at least now we know what really happened I can't thank you enough by the way hey brothers and sisters right but it's been way more brothers than sisters lately. Which is why I'm trying to say thank you. You really don't have to. You saved my life, Allison. Only for you to end up locked up in fireweed for the rest of your childhood. Wait, are you still blaming yourself for that? Don't. It was my choice. It's just. I stole your life, Tyler. And then I totally wasted it. That's not true. You're on your way to Denali. Michael's gonna be a famous chef. And, and what am I doing? nothing. nothing. you've been working on that accounting degree and your art's good. really good. stop putting yourself down. as soon as we figure this shit out, we're going to sell the house and you're going to go to juno. you're going to kick ass. you make it sound so easy. no. we never had a shot at easy. but we always pull through. right. yeah hey wherever Ranger Tyler ends up next he better come down from the hills to visit us city folk every now and then you hear for sure and anyway that's not gonna be for a while we've got time oh yeah of course we do so I guess we know the story now huh delos was done with her maybe she was too proud but she worked so hard for so long and when she reached the end of her rope no one was there to help her not even tessa or eddie when she heard social services was coming she 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 gave up her. but killed her kids really Feels like missing, right? Sí, falta algo, el capítulo 3. Es que a entender lo que estaba pasando por su mente, puesto que ni siquiera ella lo entendía. Probablemente siempre se va a sentir así. Ya está, ¿no? No, no creo que ya está, ¿no? ¿Algún recuerdo más? No lo sé, me parecería poco, tío, me parecería que raro que no apareciera el cazador loco este supuestamente o algo, como apareció en el final del capítulo 1. Uh. I'm going to fall asleep the second I hit the couch. We better rally. We still have to do some cleaning before bed. Uh, do we have to? Hey, whoever packs the most gets the big couch tonight. Alison, I'll get the fire extinguisher. ¿Cómo? ¡Famoso cazador, no? What happened? There, there was a, a guy. He smashed me in the face with the door. What guy? What did he look like? I'm not sure. I couldn't see straight, and and he was all in black. God. Why would someone try to burn down our barn? I don't know i'm going to find out hey come check this out is that a box under the barn yeah what the hell i think this is where the fire started i was trying to we should check it out we need to remove a few things to find a tool to do that these planks look newer than the rest that corner used to be all dirt

he went looking under the rug he sí, said buscó debajo pero no dice nada eh ah está tío i guess we know how he made the hole Otro huh. at least you were spared mm -hmm. asshole even dumped the drawers Vale, voy a levantar ya esto. Step back, I'll be fine. Ahí va a haber secretos, ahí va a haber salseo. I only know one person who'd bother to decorate a storage box like this. Marianne. Let's open it. Vamos a abrirla, What's that there? Mira, qué 3 es digits. Tres dígitos. ¿Alguna idea? Marianne was never really a numbers kind of person. Vale, ¿y dónde carajo puedo encontrar yo números, tío? el mismo símbolo. Sí. ¿Encontrando anything? El mismo símbolo. Voy a leer. Eh. ¿Hay números no? Es un ojo, supuestamente, no tengo ni idea, Bro. Vale, el libro de los duendes, tío, pero qué carajo loco. Voy a intentar mirar en todos, pero... No aparecen números, puede que aparezca escritos. Al principio de las criaturas del bosque estaban listas. La casa no estaba bien protegida, tenía costumbre, solo cuidado de esa película, no se apretó el corazón. ¿Qué puedo hacer? Pensó soy una ave minada, eh? cuidadora. tal. Llegó el momento de irse el peligro, ¿no? ¿qué puedo hacer? Pensó, soy una ave migratoria y me quedo cuidado de la pavarda. Cuando el peligro comenzó su viaje, comenzó la tormenta golpeando. Se había quedado mucho más atrás, la pavarda y empezaron a sentirse nada, Pero a pesar de sus complicaciones, el peso del pecho, soy una ave migratoria, se quedó. La tormenta podría salir del cielo. Me quedé sentado. Era correcto y estaba perdida. Es culpa. abre el pico, buscando el derecho del pico, según una piedra brillante, Daba el calor sobre lo que tiene el rey. La pieza voló, encontró una niña, los gritos, su calor, se derritieron de nada, el peligro sonriendo. se riendo. ¿Qué es eso? Preguntó. Justo en ese momento se rompió totalmente la fila de la el calor, el peligro no llenaba la cabaña, alimentado a la carga del pico y después voló. i think we just need to break the lock. there must be something in here we can use to get it open, and preferably without destroying the box. he went looking under the rug. he went looking under the rug. Es que no sé, tío. No tengo ni idea. Vale, tío, joder. Manda cojones, loco. Entonces, ¿para qué me dice que busquen el puto libro, tío? No perdamos el tiempo. Esta sí la vamos a leer, la 2. No Supongo que ya no sabía la que le Eh. Querida Marianne, necesito verte otra vez. Sé cómo suena eso y no quiero no quiero que piensen que te persigo a ti a la niña de Dero Crossing. Siempre me he tomado mis, mis votos muy en serio, pero algo pasa cuando te conocí. Cuando estábamos juntos. El cura, tío, lo sabía, bro. Estaba enamorado del cura. Cuando estábamos juntos, siento como si fuera manejado sin luces apagadas. No quiero eh, parar nunca. Sé que está bien y ambos tenemos mucho que perder, pero necesito estar contigo otra vez. Espero que tú sientas lo mismo. Símbolo de corazón, te compré. Algo para la próxima vez, no puedo esperar a ver cómo te queda. Lamento que esté en esta situación, yo sé que pienso que serás una gran madre y no dudo que algún día lo sea, pero en este momento tenemos que asegurarnos de no arruinar tres vidas. Mi matrimonio no está bien desde hace tiempo, pero ella no se merece esto. Pero más que nada, me preocupas tú, a la gente le gusta hablar y yo quiero que tengas que, tengas que pasar esto. No sé que hay dinero que escaseo, pero haré lo que pueda para ayudarte. Hacerlo correcto. ¿What? Están dejando ahí las puertas bastante abiertas. No sé de quién carajo están hablando. Eso es todo. ¿Qué demonios? Meridian escondió una caja debajo del, gran del granero. Una caja llena de cartas de nuestros irresponsables. Vino por esas cartas. Y estaba dispuesto a quemar el granjero para deshacerse de lo que había dentro. ¿Sabes lo que esto significa, verdad? Sí. Ese tipo tuvo una aventura con Merian. Y acaba de tratar de quemar la evidencia. Debe haber escuchado que estábamos vaciando la casa. No puedo quitarme el presentimiento de que he visto aquí antes. Vale, pues... Tendremos que ir para allá, ¿no? Para...

Mira, ahí está. Era nuestro padre, tío. Era como nuestro padre, bro. Era nuestro padre, tío, que que quería ver cómo estábamos. Esa noche yo pensé haber visto al loco cazador en el bosque, pero supongo que solo era algún patán. Algún patán que solo se paró ahí. Y yo como nuestra madre me perseguía con una escopeta. ¿Crees que fue el mismo? Tal vez. Digo, tiene que haber sido él, ¿no crees? Estaba usando la misma ropa de pesca. He was here once before, wasn't he? A few days before Marianne died. Maybe. Hold on. Do you feel that? Hmm. Sientes eso? Tiene que haber algo más. No lo veo, tío. Vale, ahí delante, ¿no? Imagino. Nos van a dejar con el salseo, no nos van no, va a dejar con la gana de saber si era nuestro padre o quién era. can't go through that again. chance. But do we really? someone just tried to burn our barn down. and that means we've got to be close to something. i'm not going on that dock. Solo una vez más. just one more time, please. there's always just one more. every time it seems like we're done with this, something new pops up. what if this is the only chance to figure out who our father is? then we go on living our lives without him, just like we always have. come on, we need to know the truth. For her. What if I don't want to know the truth, huh? Did you ever consider that? No. You just push and push and... You have to take responsibility for your part in Marianne's death. What? How... can you say that to me? I didn't. But lo hice, But I swear say that to you. Entonces ya no podemos ni siquiera confiar en nuestro... No lo sé. Ya sí tiene que ser casi el final, ¿no? Ya sí tiene que ser casi el final, ahora sí. El último sitio, el recuerdo... ¿No recuerda? Que pulsar mucho tiempo, mucho más tiempo, eh. No recordaba, joder. Estaban hablando, tío, aquí.

Si quieres asegurarte que ganarán el desesperado, puedes ayudarnos. Vale, tenía la escopeta. Es por eso por lo que tenía la escopeta. Por el, caza, por el cazador loco. Él sí sabe quién es el padre, ¿no? Mi hermana sí lo sabe. alison si sí lo sabe i'm sorry i'm sorry no that's it you're just giving up just like that you can't do this we owe her mary is gone tyler and nothing we do is gonna change that don't go please No te vayas, por favor. No puedes seguir huyendo de esto, Ali. O solo se va a poner peor. Se acabó. Esta vez sí, ¿no? Ahora habrá un recuerdo de cuando pequeño, ¿no? You're stepping sí, sí, sí. on my foot. Ah, ¿eh? yes, yes, Quiet. We don't want Mom to catch us out of bed. There's no money. I've never asked you for anything, but right now they need you. It's not going to happen. I've got everything I to nail your ass in that barn. And just, what do you think happens after that? What do you mean? Well. ¿En serio crees que, que si es que tan corta ahí fuera que te dejes quedarte no, con no ellas? No tienes derecho no sobre de mis hijos. Cárate de, mi de, mi de mi propiedad ahora. Si, si alguna vez regresa, te voy a matar. Allison. על אישה מטעם האף וטרק את איילר Nos deja con la intriga, ¿eh? Nos deja con la intriga de, del capítulo número 2 número para esperar al día 10. Que el día 10 vamos a traer también el capítulo número 3 y vamos a ver. Vamos a ver las decisiones. Decisiones. Tyler y Allison. Tyler, Tyler sintió que Allison desechó sus sentimientos cuando se eligió su recuerdo en casa. Vale, fuimos al 47%. Tyler y Allison. Tyler se sintió escuchado sobre necesitar tiempo cuando Alison rechazó, rechazó mostrar la casa. Vale, perfecto. La mayoría rechazamos la casa. Alice se sintió decepcionada cuando Tyler no pudo perdonar a Eddie. 82 personas perdonaron a Eddie. Que a Eddie no, a Eddie no se podía perdonar. El 18% no perdonó. Me parece muy bien. Eddie lamentó que Tyler no pudiera perdonarlo. El 18% no lo perdonamos. Alice se sintió animado por el cumplido de Tyler. 78% aceptaron el cumplido de Tyler, 22% rechazaron a Michael. Tessa se sintió rechazada por los gemelos. El 80% perdonaron a Tessa, a pesar de que Tessa, a pesar de que Tessa no admite que él sea Tyler y que haya hecho el cambio de trans, el 80% ha perdonado a Tessa. Pero estamos locos, estamos locos. Hay algo más. Mira esto. ¿Qué opinas? ¿Lo intentamos? Creo que los de traviesa tienen una escotilla. Vamos. Vamos. Hasta aquí el capítulo 2. Espero que os haya gustado. Si es así, que os suscribáis, que compartáis para que pueda llegar a más personas. Y nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que le deis al canal. Adiós.